adelante. Durante la escalada se unieron a ellos dos austriacos. Billy Angerer, de 27 años, era el mayor de todos. Su compañero Eddie Rainer, un excelente guía y montañero, era el más experimentado. Aquel día todo el mundo sabía que estaban escalando la pared norte. Un buen grupo de periodistas y turistas observaba desde el valle sus progresos. A principios de los años 30 se fue conquistando poco a poco la cara norte de todas las grandes montañas de los Alpes. Sin embargo, nadie había coronado la de Eiger. Era tan difícil y tan peligrosa que un escalador la calificó de obsesión para trastornados. Cuando escalas la parte de abajo de la pared, te encuentras con una serie de muros de roca machacada y de salientes llenos de cascotes. Después llegas a la parte inferior del Rotteflu, el muro rojo. Es solo una mínima parte de la cara norte, pero es una pared saliente de roca de más de 300 metros de altura. Si la bordeas, llegas hasta el borde del primer nevero y a continuación hasta el segundo, una enorme placa de hielo de casi 550 metros de ancho. Es empinado, pero a partir de ese momento los tramos de roca son casi verticales, hasta que llegas a la base, a la parte derecha de la base de una enorme vía de hielo a la que llaman la araña blanca. Si te caes, caes al vacío y es probable que desciendas 1500 metros antes de darte con algo. Esta parte de pared vertical es la que derrotó a los primeros escaladores que intentaron el ascenso. Karl Meringer y Max Sedlmayr emprendieron la escalada el verano del año anterior. Tres días después de la partida, una tormenta azotó la pared norte. Los alpinistas intentaron subir más para dejar atrás la tormenta, pero al quinto día desaparecieron. El cadáver de Sedlmayr se encontró helado en un lugar al que bautizaron como Bivac de la Muerte. Fue una tragedia no exenta de controversia. Muchos escaladores habían muerto en los Alpes, pero nunca ante la atenta mirada del público. Se apodó a la pared norte Reto de Suicidas y se habló de prohibirles el acceso a los escaladores. A pesar de todo, al verano siguiente, Kurz y sus amigos llegaron. Era un grupo de jóvenes alpinistas que quería coronar su primera cima importante. Querían subir por la misma razón que nosotros, para averiguar si era posible. No sientes que tienes que demostrarle nada a nadie. Vas y lo haces, y si los demás piensan que eres idiota o un irresponsable, te importa un bledo. Supongo que cuando era un chaval pensé, Dios, qué cosa tan extraordinaria, qué actitud tan valiente y extraordinaria. Miraban una pared como esa y pensaban, yo soy bueno, ¿sabes? Subiré, lo conseguiré. No obstante, todo el mundo decía que era imposible escalar la pared norte por una razón. La confianza y el optimismo no te protegen de los peligros de esta montaña. Lo que le sucedió a estos cuatro jóvenes alpinistas durante los cinco días siguientes demuestra fuera de toda duda que el Eiger es tan temible como afirma su reputación. El riesgo de que se produzca una avalancha está siempre presente en los Alpes. La inestabilidad del hielo y la nieve y la amenaza de las tormentas repentinas son los peores peligros de estas montañas. Joe lleva días esperando a que el tiempo mejore para escalar el Eiger. Los guías profesionales de la zona les advierten a él y a su compañero Cavi de que el riesgo es enorme porque las fuertes nevadas son impredecibles. Joe lleva toda su vida soñando con escalar el Eiger, pero la mala suerte y las lesiones se lo han impedido hasta ahora. Esta montaña crea adicción. He intentado subir esta pared seis veces, pero en todas ha habido mal tiempo. Esta pared te llama. No sé por qué tenía en la cabeza la frase la llamada del silencio. Es fuerte. Me refiero a que cuando estás en el borde de un abismo impresionante, es muy difícil no quedarse totalmente estupefacto. Cuando un montañero mira una pared como esa, quiere escalarla y vencerla.
Joe está aquí para escalar las secciones principales por la misma ruta que siguieron Tony Kurz y sus compañeros cuando iniciaron la ascensión de la pared norte en verano de 1936. Van a escalarla en varias etapas. En la primera, va a coger un sencillo atajo que lleva hasta un punto situado a un tercio de la altura total de la pared, porque el Eiger tiene otra característica muy especial. A finales del siglo XIX, el gobierno suizo construyó un túnel para el ferrocarril justo en medio de la montaña. En la mitad del túnel se abrió una pequeña ventana de acceso que da al exterior de la montaña, directamente a la cara norte del Eiger. Escalar esta pared conlleva una carga psicológica enorme. Hemos oído tantas historias y puedes herirte, quedarte atrapado o morir de tantas maneras que no puedes quitártelo de la cabeza. Al emprender una ascensión como esta, tienes una sensación bastante surrealista. No es nada habitual salir de un tren agradable y calentito a un túnel, abrir una puerta y aparecer en el Eiger a 457 metros de altura. Cuando te enfrentas de repente a un abismo de tal calibre, es imposible no ser consciente de los metros que tienes por debajo. Es bastante raro porque te afecta. Es decir, sabes que esos metros no te van a hacer nada. Están ahí, y punto. Pero se te mete en la cabeza y no te lo puedes sacar. Empecé a escalar más o menos cuando estaba leyendo la historia de Tony Kurz. Sentía...